Opiniones encontradas entre quienes venden mariscos. En un sondeo que realizáramos entre comercios que se dedican a la venta de mariscos, ya sea preparados o como materia prima, se pudo detectar que no hay una tendencia clara sobre la venta de estos productos en el periodo de Cuaresma. En este sentido, algunos locales afirman que no hay un verdadero repunte de las ventas de estos productos y que lo que pasa es que la venta se concentra solo en los viernes, dejando el resto de la semana con muy pocas ventas. Sin embargo, hay quienes afirman que aunque la venta sí se concentra los viernes, en general se tiene un aumento del 30% de las ventas durante esta temporada. En lo que sí coinciden los comerciantes es que en este año han tenido mejores ventas con respecto al año pasado, y esto explican se debe a que no ha aumentado de manera tan marcada el precio del marisco, particularmente el de los camarones, como años pasados. Otra de las teorías que explicaría el no aumento de estos productos en la Semana Santa tiene que ver, explican los vendedores, con que la Profeco ha estado más atenta a la vigilancia de los precios y que ha habido más producto que en años anteriores.